documental La vida es un juego, 15 años después. Entrevista 6. Bueno, háblanos de vos, sobre tu paso por La vida es un juego, tu carrera y tu vida actual. Arrancá diciendo tu nombre. Mi nombre, la gente sabe quién soy, ¿eh? Bueno, no importa, es un formulismo, decirlo igual. Sí, pero me parece redundante, porque me están viendo. ¿Conocen esta cara? Podría empezar diciendo... Hola, ya saben quién soy. Mejor vamos con tu nombre, ¿sí? Cuando quieras. Hola, ya saben quién soy. Corte, decinos tu nombre, por favor. Sí, lo iba a decir, si no me interrumpías, lo decía. Ok, vamos de vuelta. Hola, soy Juan Perugia. Como si no supieran quién soy. Corte, tu nombre, por favor. Puede ser solamente tu nombre. Juan Perugia. Soy Juan Perugia, actor. La profesión más maravillosa del mundo. Que a pesar de haberme quitado la privacidad y hacerme sufrir el constante asedio de la gente, no deja de darme infinidad de alegrías y satisfacciones. Perugia, Juan. Perugia, Juan. Acá está Juan. Acá tenés tu nuevo DNI y la constancia de trámite. Bárbaro. Bueno, ¿algo más? Nada. Ya está. Hasta luego. Vos trabajabas en la tele. Eras actor. Soy actor. Bueno, pero hace mucho que no trabajás, ¿no? No, sí, trabajo. No me habrás visto vos, pero trabajo, sí. Lucho. Tu personaje era Lucho, ¿no? No, Lucho era Pablito Rago en Clave de Sol. Yo era Paco en La vida es un juego. La vida es un juego fue lo más lindo que me pasó en la vida. Como para mí y para el público. Creo que fue una de las cosas más lindas como la televisión argentina. Pasaron 15 años ya, ¿eh? No nos olvidemos de eso. 15 años de La vida es un juego y la gente en la calle todavía es impresionante conmigo. Juan de acá, Paco de acá, Paco de allá. Y bueno, La vida es un juego fue un programa increíble, fue inolvidable. Y fue un antes y un después en la televisión argentina y en mi carrera, obviamente. Creo que nada en mi carrera alcanzó lo que viví yo en ese momento, no, no. Para mí La vida es un juego significó crecer, crecer como actor y como persona. El programa me dio 40 puntos de rating a las 7 de la tarde. Picos de 45. Se dice que hubo uno de 50, cosa que no lo creo, pero... Verte en una figurita, en una cartuchera, no sé, hasta había jabones. El álbum de figuritas, así era un clásico. Yo todavía guardo el álbum, que lo tengo lleno. Salieron unos muñequitos del elenco que eran muy divertidos, con los hopos, con todo, eran divinos. Paco tenía siempre una frasecita. Hacémela, a ver, hacémela no. Un poquito. No. Dale, un poquito. ¡Y ahora me lo venís a decir! ¡Qué buen personaje! Gracias. ¿Sabés que yo también estudié teatro? O sea que mi personaje te inspiró a estudiar teatro. Gracias. Yo creo que desde ese programa debo haber marcado la vida de muchísimos pibes. Yo creo que muchísimos pibes hoy están haciendo lo que hacen por mí. Yo soy actor. Se me ocurre que vos me podrías conectar con alguien del medio. Sí. Digo, si es que todavía seguís en contacto, ¿no? Sí, claro que sigo en contacto. Sí, de hecho estoy organizando una reunión con mis compañeros de elenco para ver un documental que van a dar. La vida es un juego 15 años después, de Chiche Hellblum. Con entrevistas a todos, incluido tu ídolo. Yo no... Juan Perugia. Juan Perugia, claro. Escúchame, ¿por qué no te venís? Hagamos una cosa, venite. Te pasás por acá, va a haber fotógrafos, prensa, famosos, te va a hacer bien. Una buena oportunidad. Qué bueno. ¿Te puedo pedir un autógrafo? Sí, por supuesto. Toma. En esa época yo firmaba autógrafos todo el tiempo, ¿no? Cada dos minutos estaba firmando un autógrafo. Para no firmar más autógrafos, mandé a hacer estas fotos. Y la imprenta me mandó 500 cuando levantaron el programa. Así que imagínate, hoy son piezas de colección que deben valer una fortuna. Estás muy cambiado. ¿Qué? No, nada. ¿Qué, me estás mirando el pelo? No. Sí, me estás mirando el pelo. Dame. Es un corte distinto este, nada más. Ah. Te firmo en otro lado. Pero no tengo otro papel. Bueno, yo tampoco. No, no te firmo. ¿Y ahí? En la... No, porque es la constancia de renovación del DNI, no puedo. Bueno, pero ya te lo renovaron, no lo necesitas más. Bueno, dale. Significa más para vos que para mí esto. Gracias. Te pongo, con afecto, Juan Perugia, Paco. Ahí va. Bueno, placer. Y venite, ¿eh? Nos vemos. Suerte. Tenía unos compañeros, pero
maravillosos y... Pero con Juan... No, era como difícil, siempre fue difícil. Yo tenía una ambición muy, muy grande, ¿viste? Tenía mucha necesidad de atención. Era una persona que tenía problema con todo. O sea, le encontraba el pelo al huevo en cualquier lado. Señorita, hay un problema. Pusieron mi nombre con minúscula. ¿Qué? Que está con minúscula, pues la patita está por abajo del renglón de la J, ¿eh? Tiene puntito arriba, que es minúscula. Sí, pero esto ya está hecho. Sí, está bien, pero es absurdo. ¿Quién tiene el nombre con minúscula? ¿Vos tenés el nombre con minúscula? No, que voy a tener que firmar un autógrafo con minúscula. Bueno, ¿lo quiere modificar? Sí, por supuesto, no puede quedar así. Permítame la constancia. No, no la tengo. No podemos hacer nada sin la constancia. Sí, pero me acabas de ver. ¿Sabés quién soy, tío? Mi cara no te dice nada. ¿No? Necesito la constancia. Según tengo entendido, yo creo que la mayoría de nosotros seguimos con nuestras carreras. Pero no sé qué pasó con Juan. No sé, no, la verdad que yo no sé qué es de la vida de él, honestamente. No sé, ¿alguien lo vio? ¿Alguien lo...? ¿Vos sabés si está vivo? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Este sigue siendo el teléfono de Julián Weitz? Ah, no. ¿Y usted no lo tendrá por casualidad? Ah, qué lástima. No, está bien, gracias. Hasta luego. Yo siempre fui el centro del grupo, el que los amalgamaba a todos desde el humor. Era el que organizaba las reuniones, los eventos. Siempre todos me decían, Juan, qué bien la pasamos en tu fiesta, o cómo nos divertimos, o por qué no te armas otra. Siempre, era el centro del grupo, el carismático. Este es un mensaje para Cecilia Dopazo. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Te habla Juan Perugia. Bueno, Ceci, te cuento. Estoy organizando una reunión con los chicos, con los compañeros de elenco, para ver el documental de La Vida es un Juego. Así que te espero el viernes. Ahí te mandé por email y por carta también la dirección. Te espero ahí, no me falles. Bueno, y si este ya no es el teléfono de Cecilia Dopazo, por favor, ignore el mensaje. Pero sintonice Canal 33, viernes 10 de la noche, repite 2:30. Gracias. Es cierto, es un mito que todos los famosos tienen amigos famosos. Pero es un mito cierto, porque yo tengo amigos famosos. Yo los llamo, tengo contacto telefónico con todos. Pero los realmente amigos no son del medio. A mí no me parece minúscula. Es minúscula. La patita de la J está por abajo del renglón. Tiene puntito, es minúscula. No lo veo tan así, me parece. Claramente minúscula. Buenas. ¿Estrenando documento? Pusieron tu nombre con minúscula. Tony tiene un local de antigüedades y ahí conserva objetos de todo tipo, pero le cuesta muchísimo desprenderse de ellos porque los considera como propios. Novicia Rebelde, primera edición, inconseguible. No te lo puedo vender. Luz es fotógrafa, trabaja para una revista de moda y tiene muchísimo talento. Es inteligente, graciosa, podemos quedarnos horas hablando de lo que sea. Luz está de novia hace 9 años con Ulises, un tipo de una imagen intachable que trabaja en una fundación ecológica. Él dedica su vida a proteger animales en extinción, selvas tropicales, bueno, todas esas cosas. Lo que no entiendo es por qué le firmaste la constancia. Porque lo vi emocionadísimo al tipo, me conmovió. Además creo que es una más en una serie de señales. ¿Señales? Sí, de que tengo que volver, de que tengo que relanzar mi carrera ahora, volver al protagonismo. Es ahora. ¿Y qué otra señal viste? El documental, la señal clara, ¿no? Es volver a primer plano. Yo creo que además el evento lo va a potenciar. ¿No? Porque vos imaginate. Yo en la foto con el resto del elenco, yo en el medio, y abajo el titular que diga 15 años no es nada, el elenco de La Vida es un Juego más vigente que nunca, una cosa como fuerte, pomposa, pero que además diga, ¿no? Juan Perugia organizó el evento, Juan que nos emocionó con aquel personaje maravilloso, ¿no? Divino de Paco en La Vida es un Juego, que además no perdió ni una pizca de su carisma natural. Algo simple, pero que pegue. Mira, me encanta, la verdad que lo veo. Lo decís, lo veo. Hay un solo tema, que es qué hacemos con tu pelo, ¿no? ¿Por qué? Vos imaginate, Prol, melena, Wage, rulo, mucho rulo, mundo rulo, y vos. ¿Y yo qué? ¿Cuál es el problema con el pelo? A ver, ¿qué pasa? Este es un corte distinto, no hay ningún problema con el pelo. ¿O no, Luz? Perdón, no estaba escuchando. Que no hay ningún problema con mi pelo, que es un corte distinto, ¿ok? ¿Qué es?
ese saque de culé. Masajedor capilar, papá. Fíjate cómo pelas la manzana. Estás desperdiciando la mitad. ¿Qué quieres hacer? ¿Un strudel con lo que queda en la cáscara? Yo vivo con mis padres por una elección propia, porque son tipos muy pegados a mí. Soy hijo único, así que en realidad yo tomo vivir con ellos como una muestra de amor hacia ellos. Papá trabaja en la cocina de un restaurante chino, pero como no es chino, no lo dejan ni asomarse afuera porque tienen miedo que se pierda la magia. Yo intuyo que nunca le cerró mucho la carrera que elegí. Mamá, en cambio, es mi fan número uno. Desde chiquito quería que yo fuera actor, entonces me llevaba a todos los castings. Yo lo veía como un juego eso, entonces lo disfrutaba muchísimo. Mirá, están buscando actores. ¿Por qué no vas a probar suerte? Buenísimo. Vos seguís llenándole la cabeza con eso. Total, es que lo mantiene soy yo. Cállate la boca, haceme el favor. Es una señal. La mayoría de los representantes maneja 20, 50, hasta 100 actores al mismo tiempo. ¿Qué atención le pueden prestar a cada uno? Por eso a mí me maneja Guillermo, que trabaja solamente conmigo. Soy su único actor. Es trato personalizado. Están armando el nuevo elenco de la tira de Mariano Martínez. ¿Y? Es la chance para relanzar mi carrera de una vez por todas. ¿Vos? En la tira de Mariano Martínez. Sí. Bueno, mira, el elenco ya está cerrado. ¿Y cómo sabes? Me lo dijo una persona. No, basta. Pero Juan, ya lo hablamos esto. Es muy difícil meterte en un elenco después de tantos años. Pero algo me dice que esta tira puede ser la oportunidad ideal. Ah, entiendo. Vos querés una oportunidad. Sí. De esas que la vida te da solamente una vez. Bandeja para 3 CD. Doble casetera, MP3, directo del importador. Porque este es un stock que estaba trabado en la aduana. ¿Esta es la oportunidad? ¿Vos me querés vender un mini componente? Yo necesito un personaje que me devuelva al lugar que tuve. Necesito que me consigas algo. Y tengo algo. Que no sea el mini componente. Genial. Buenísima, buenísima. Ay, ¿hacemos un corte un segundito? Ahí voy. Gracias. Hola. ¿Qué haces? No terminé todavía, me falta un poco. Nada, tengo una noticia increíble y nada, no me pude contener. ¿Qué? Nada, me invitaron a la gala de la Fundación Ecológica Argentina. Y nada, quiero que me acompañes. Buenísimo. Nada, te escribí algunas cosas para que leas, así no te quedas afuera de las charlas, tenés tema de conversación. ¿Tengo que estudiar para ir a la fiesta? Nada, lee un poco sobre tala indiscriminada, calentamiento global, animales en extinción. Nada, y si te preguntan, estás en contra del uso de pieles naturales, ¿eh? Y nada, sos vegetariana. ¿Te das cuenta que estás repitiendo continuamente la palabra nada? ¿En serio? En estos años que estuve alejado de los medios, me conecté con la actuación desde un lugar más interesante, la docencia. Todos estamos acá por la misma razón, que es por amor a este espacio, por amor a la expresión, por amor a la actuación. Mi objetivo es inspirar a mis alumnos. Hay una frase del Gordo Pinti que me encanta, que es: quedan los artistas. Pero no quiero que me vean solamente como un actor exitoso. Fui yo. Quiero que me vean como un amigo más, como uno más del grupo. Solo que mucho más talentoso que ellos. Vivo a la sombra de mi pasado. La vida me aplasta. Me siento vacío. ¡No! 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 No es así. Mirá mis lagrimales. Están secos, ¿los ves? Bueno, yo tendría que estar llorando desconsolado acá, y no es así. ¿Por qué no pasa eso? Porque no te siento. ¿Pero por qué vos no te estás sintiendo? Usá tu memoria emotiva. ¿Cuántas veces te planteaste que la vida no tenía sentido ya? ¿Alguna vez te planteaste o pensaste, digo, mi alma está devastada? Tengo 9 años. Bueno, también, yo era chico también cuando hacía La vida es un juego. Emocionaba a todo el mundo. Me decían llorar y lloraba en un segundo. A ver. No, bueno, no es así. Uno necesita concentración también. Concéntrate. No, bueno, no puedo. No puedo. Vamos a alargar la clase y no puedo. Sí, dijiste que podía llorar en un segundo. Sí, pero voy a pinchar el clima. Los voy a deprimir a todos, no quiero. Pero queremos ver, así aprendemos. Hace muchísimos años, un tipo en la calle se me cruza y me dice: Juan, gracias.
Era un pibe que había estudiado teatro conmigo, ¿no? Después dejó la actuación porque no era lo suyo, se dedicó a la administración de empresas. Hoy está manejando una multinacional, el tipo. Triunfó. Bueno, la semilla, eso la puse yo. No logro ver. Están vidriosos los ojos, ¿ok? Es eso, nada más. Esto con un plano te salga una escena. Yo no pido más que eso, a ver si se me entiende. Es transmitir emociones, sentimientos. Porque si no, no vas a poder dar un solo paso, ni el primero en esta profesión. ¿Está claro? Yo ya estoy dando mis primeros pasos. En el taller. Yo estoy hablando del mundo profesional. Voy a actuar en la tira de Mariano Martínez. Para mí es un orgullo que a mis alumnos les vaya bien. Porque si un productor considera que son buenos actores, no está haciendo más que reconocer mi talento. ¿O no? 9 años tiene, Tony. Y consigue un lugar en el programa. A mí mi representante me dice, no, el casting está cerrado. No mueve un dedo. A lo mejor llegó la hora de terminar con esta representante, me parece. Es el único que aceptó manejarme, Tony. Juan, vos sos River Phoenix acá. Vos sos James Dean, vos sos el actor más importante de tu generación acá en la Argentina. Sí, pero tengo 10 años más que ellos cuando murieron. Justamente, no quiero que mueras en vida. Empezá a manejar hoy tu carrera. ¿Vos siempre dijiste que Mariano Martínez era tu amigo? ¿Marian? Sí, es tu amigo. Son sí, amigos. Marian, sí. Vas y le pedís el papel, te lo va a dar. Estoy saliendo justo de la productora. ¿Y vos? No, yo no te voy a hacer nada ahora. Dale, bueno, estoy en casa. Cualquier cosa, llámame. Chau. ¿Marian? No lo puedo creer, el mundo es un pañuelo. Juan Perugia, de Peligrosa Obsesión. De la escena de la pelea en la fábrica, que había 3 tipos. Yo soy el que dice, se van a matar estos 2 tipos, se están matando. Van a terminar mal. Ah, pará porque no... No me acuerdo. Pará, déjame hacer memoria, no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, en realidad no lo digo con palabras, lo digo gestualmente. Que te dejé un par de mensajes que nunca te pude ubicar. ¿Vos sos Juan? Sí, me acuerdo que hace un tiempo recibí un par de llamados de un tal Juan con bastante insistencia. Me acuerdo que cambié el número como 2 o 3 veces. Hasta pensé en mudarme porque me agarró miedo. Recuerdo que me llamaba Marian. Marian, soy yo, Juan. Llámame cuando puedas. Abrazo. Marian, soy yo, Juan. Che, saqué 2 entradas para el partido del domingo. No me acordaba bien de qué cuadro eras, así que saqué para varios. Llámame. Chao. Marian, Juan. No, era para chequear si el teléfono anda. Listo. Abrazo. Marian, soy tu padre. No, mentira. Soy Juan, llámame, abrazo. Yo soy tu amigo, Juan. Yo soy tu amigo, Juan. Increíble el encuentro, ¿eh? Sí, la casualidad. Sí, es terrible el encuentro. No, porque además hay un par de cosas que quiero hablar con vos. ¿Por qué no nos tomamos un café? ¿Sabes que no puedo? Te juro que quería, de verdad. Pero estoy a mil porque, mira, son las. Tengo que ir de allá. No, estoy a... Bueno, te pego un tubazo. No. Dale. Un café 5 minutos. Yo siento que estoy en el pico creativo de mi carrera y que es un muy buen momento para volver. Pero bueno, basta de hablar de mí. No, todo bien, anda. No, bueno, pero basta. ¿En qué andás vos? Laburando mucho, bien, gracias a Dios, laburando mucho, armando una nueva tira. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es? 2 hermanos. Yo sería el hermano mayor y después estamos hablando con Tommy Fonsi. ¿Tomás Fonsi? ¿Pasa qué? No, ¿qué? Decime, no, está bien, una carita. No, está bien, Tomás, pero... ¿Qué? ¿Sabés quién sería el ideal? No, decime, porque la verdad Tomás no puede. Me estoy rompiendo la cabeza pensando quién. Yo. ¿En serio te digo? ¿No? Perugia Martínez, Martínez Perugia, sin importar el orden. Pero además creo que sería bueno como promoción. Juan Perugia vuelve de la mano de Mariano Martínez. ¿No? ¿Qué? ¿Qué vos decís que...? No, digo, de mi hermano menor. Sí, ¿qué? No, nada. ¿Cómo? ¿Me estás mirando el pelo? No, boludo, ¿cómo te...? Sí. No, bueno, no, no importa, escúchame. Yo puedo...
Yo no tendría ningún problema en juntarme con el productor. Es más, si me quiere conocer, o por ahí ya me conoce, me quiere volver a ver. Sí. ¿Sabes qué? Yo no sé, porque... Me haría... Para mí sería una gran ayuda. Dale, dale. Dale, contá conmigo. En lo que pueda te ayudo. ¿Eh? Uy, perdón. Juan es un colega que está necesitando ayuda. Qué sé yo. La verdad, es un par, digamos. Yo soy, viste, de dar una mano siempre que puedo, siempre que está a mi alcance, dentro de mis posibilidades, ayudo. O sea, no es que lo esté pensando, voy a ayudar. Ayudo, así, me sale, me nace. Yo podría hacerme un hueco, cualquiera de estos días. Ahora, aguantá un segundo. Sí. Disculpe, ¿lo puedo ayudar? Por favor, disculpe. Ahí va, de a uno, vamos. ¿Puede? Sí, ¿no? Tengo una buena tarde. Sí, decime. No, te decía que yo puedo juntarme con el productor cualquiera de estos días. Así. Dale, dale. ¿Eh? Yo hoy mismo hablo con él. Dale, ¿sí? Yo te llamo para hacerte recordar. No, te llamo yo. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, yo pago. No, dejá, te invito yo. No, dale. Ah, te invito yo. Tengo justo. ¿Sí? Sí. Bueno, dejo la propina. Bueno, dale. Cómo laburan los mozos, ¿eh? 18.000 horas y le pagan 2.50. Yo fui mozo. Ah, por eso te digo. Sí. Qué bueno. Ah, bueno, nos vemos. Juan. Chao. Nos vemos. Bueno, chao. Juan. A mí, lo único que me asusta es haberle dejado una mala imagen a Marian. Nada más. Fácil. A partir de ahora adelante, el señor Mariano Martínez, limosna y propina para todo el mundo. A todo el mundo. Quiere generosidad, le das generosidad. Bueno, ¿qué quedaron al final? Hoy me reúno con el productor. Buenísimo. Bien. Felicitaciones. Sí, aparte estaría bueno porque sería genial pegar ese papel. Sabes que bueno, sería batirlo en el evento el viernes a todos los medios. ¿El viernes? Sí. ¿Cómo el viernes? ¿El viernes pasan el documental? Sí, este viernes. No voy a poder ir. ¿Qué? Sí, no, perdóname, pero no voy a poder ir porque tengo un cóctel a beneficio de la Fundación de Ulises. No, ningún cóctel. No, yo necesito a mi equipo conmigo. ¿Qué cóctel? A ver si entendemos. Este es un momento bisagra en mi carrera. Sí, bueno, ya sé, pero para él también es importante. Encima me hizo estudiar como un examen para que tuviera tema de conversación con sus colegas. Imagínate que es algo... No quiere que le hagas pasar papelones, parece. ¿Yo te puedo decir una cosa? Es egoísta y desconsiderado. Perdón que te lo diga así, pero lo es. Tendría que estar acá. Buenas. Hola. ¿Y cómo van los preparativos para el evento? Bien, genial. Bueno. ¿El cóctel? Bien, bárbaro. Todo sobre ruedas, así que... Nada. ¿Podés creer que el cóctel es el mismo día que la fiesta de Juan? No te puedo creer. Uh-huh. Me hubiera encantado ir. Luz, yo te necesito a mi lado en este momento, pero... Nada, si vos sentís que lo tenés que apoyar a Juan en esta, nada, sentite con toda la libertad de hacerlo, en serio te digo. Sí, no, bueno, sí, pero no te puedo fallar tampoco, ¿no? Buenísimo. ¿Vamos? Sí, vamos. Bueno, muchachos, nos vemos. Y nada, mucha suerte. Chao. Vos te das cuenta cómo opera este tipo, ¿no? Siempre cae parado. O sea que Juan Perugia va a ir sin ninguna mujer a su lado a ese evento. Hola, sí, ¿qué tal con Mónica, por favor? Ah, qué lástima. No, era para invitarla a un evento, a ver si quería venir conmigo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Al marido. Hola, Celeste. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juan Perugia. De Resistiré, que hice el cameo en el capítulo 102. En el mozo. Ah, bueno, no importa. No, quería hacerte una consulta. ¿Vos seguís o es verdad esto de la crisis con tu novio? Ah, estás con él. No, me gusta siempre chequear cómo está la gente y en qué andan. Hola, Eliana. Eliana Garcio. ¿Qué tal? Te habla Juan Perugia. No tenemos el gusto de conocernos, pero me pasaron tu teléfono y
Bueno, hoy es tu día de suerte. Te quería hacer una invitación lindísima para este viernes. Estoy organizando un evento y va a haber mucha prensa. Sé que vos te desvivís por eso. Y por ahí podemos armar algo. Podés decir que sos mi novia, sacarnos alguna foto. Liana. Eli. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan Perugia. De parte de Marian Martínez, Mariano Martínez, vengo a ver a Diego Valencia, el productor. Ah, un documento, por favor. ¿Es necesario el documento? Sí. Bueno, te doy el documento. ¿Primer piso o segunda puerta a la izquierda? Escribiste el nombre con minúscula. ¿Así está en el documento? Pensé que era así. No, no, es un nombre propio. Los nombres propios van con mayúscula. Eso se aprende en la escuela rápidamente. ¿Lo puedes cambiar? Pero la patita de la J sobrepasa el renglón. Arriba tiene sí, puntito, pero, sí, es minúscula. Mi nombre, es mi nombre, yo sé si va con mayúscula o con minúscula. En este caso va con mayúscula, como todo nombre. Entonces, si te... Por favor, ¿lo puedes? ¿Pasa algo? Sí, que la señorita, bueno, con mucho sentido del humor, me cambió y me puso el nombre con minúscula. La patita de la J sobrepasa el renglón. Arriba tiene el puntito. Es minúscula. No, no es minúscula. Ningún nombre va con minúscula. ¿Tu nombre va con minúscula? No, seguramente no. Tu mamá te lo puso con mayúscula, va con mayúscula. Entonces te pido, por favor, por si favor. Lo podés cambiar el nombre. Por favor, me acompaña. ¿Lo podés cambiar el nombre? Por favor. Cambiar, señorita. Por favor, señor. Mariano Martínez está muy ilusionado con que yo esté en la tira. Entonces, comprendo, pero por favor, me acompaña. Vamos a frustrar la ilusión a Mariano. Le vamos a pinchar el globo, en serio, te digo. Por favor. ¿Me pasás el celu de Diego Valencia? Yo lo llamo. Por favor, señor. ¿Ves? Es más fuerte que vos. ¿Te parece estar preocupándote por cosas que no tienen importancia? Sí tienen importancia, Luz. Es mi nombre. La gente me conoce como Juan Perugia. Es lo más valioso que tengo, mi nombre. Lamento decirte que yo creo que lo más valioso que tenés es tu talento. Bueno, gracias. Juan, escúchame, no pierdas el foco. Por primera vez en muchos años estás haciendo algo concreto. Está buenísimo eso, aprovechalo. Sí, arruiné todo. Todo. ¿Estás loco? Volvé a hablar con Mariano. ¿Tenés forma de contactarlo? Obvio. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? ¿Cómo anda? ¿Vos? Qué casualidad, dos veces en la misma semana, es impresionante. Si venís siempre a la misma hora. No, te bueno, vas a encontrar seguro. Paso por acá. Che, escúchame, bro, porque te quería contar. Se pudrió la reunión con el productor. No puede ser. Sí. Mirá que sí. Le dije en persona que te atienda. Sí, pero bueno, habrá tenido algún problema de agenda. Igual, yo tengo una idea, que es algo que se me ocurrió. Yo estoy organizando una reunión con mis ex compañeros de elenco de La Vida es un Juego para ver un documental que van a pasar. No, mirá que bueno. ¿Por qué no venís con el productor y charlamos? Porque no sé, si estoy a mil. Estoy a mil todas las semanas, estoy la semana que viene también complicado. Sí, estoy muy, tome muy... buen hombre. Dos, vamos a dejarlo un poco. Pero te podés pasar y charlamos un poco. Mariano, una cosita. Pará. Escuchá una cosa. Juan. ¿Qué? Por favor. Cuatro cuadras me venís siguiendo. En serio, me la estás quemando, loco. Tengo buena onda, pero de verdad, ahora tengo una reunión con un flaco importante. No me. Una cosita más, nada más que te quiero decir. Dale. Estamos organizando una rifa también en el evento para ayudar al hospital de niños. ¿Cuál? El de Coglan. No, no sabía que había un hospital de niños en Coglan. Nadie sabe. Es terrible. Por eso, para ayudarlos, ¿entendés lo que te digo? Le damos una mano. Para. Señor, listo. Ya está. Muchas gracias. No. ¿Me alcanzas otra cucharita que se le cayó al piso al señor? Está toda sucia, no la uses, está toda sucia. Es muy amable. Ah, por favor. Perdón. Te decía que sí. Perdón. ¿Vos no sos Mariano Martínez? Sí. Ay, ya me parecía. Qué gran persona que sos, ¿eh? Ah, sí. Más o menos. No me conoces tanto. Sí. Abuelo. Tome. ¿Y esa plata para qué es? Para ayudarlo. Tome, tome. Bueno. Perdón. ¿Se vienen? ¿Con el productor? Yo lo que diría es algo simple, que es 15 años después, junto a Julián, Julieta, Cecilia, Esteban, chicos, gracias por venir, van a estar ahí. Para nosotros, el tiempo no pasó, ¿no? Y les quiero hacer una recomendación a los productores, que es que piensen en La Vida Sigue Siendo un Juego, un programa
que va a contar la historia de Paco y cinco amigos metiéndose en nuevas aventuras, saliendo airoso de algunas. Juan, me parece que es un poco pronto para eso. Bueno, pero van a estar los productores ahí, ¿entendés? Va a haber medios, va a haber prensa, va a haber fotos. Escúchame, relájate, relájate un poco, olvídate, trata de que las cosas fluyan naturalmente, no te preocupes. A mí no estoy preocupado, estoy bien, estoy tranquilo. Bueno, perfecto. Pero también, entendeme, para mí es difícil. Pues no vas a estar ahí. No puedo, tengo que estar con Ulises. Él va a estar haciendo sociales con el presidente de la fundación y quiere que yo esté, no le puedo fallar. Tengo un cronograma armado, que es... A las 9 llegamos juntos. Sí. A las 10 Tony te lleva y 10:15 te paso a buscar y vemos el documental. Pero Juan, voy a estar 15 minutos. Voy a estar 15 minutos con Ulises, ¿te parece? Bueno. No, no me parece, pero bueno, también entendeme a mí. Yo cada vez que me imaginé el evento, me imaginé con vos ahí. No es fácil para mí. Cuando vos estás cerca, cerca mío, todo tiene más sentido. Eso. ¡Mamá! ¡Por favor! Juan, mírame. Mírame. Va a estar todo bien. Confía en mí. ¿Sí? Prepararme para un estreno, para un evento, para una salida al aire es adrenalina pura. Es saber que van a estar todos los medios, todos los amigos, toda la gente que uno quiere y que a uno lo quiere presente. ¡Juan! ¿Cuándo empieza? ¡Pará, mamá! ¡Por favor! Hola. ¿Qué tal? ¿Vienen para el evento? No, venimos a tomar acá. Bueno, pasa. Luca, ¿qué haces acá? Me llegó una cadena de mails tuyos. Sí, pero este es un evento para la gente de la tele. Yo soy de la tele. Hola, llegó muy temprano. ¿Qué hace? No, ¿cómo andás? Al contrario, escúchame. Necesitaba verte, necesito la constancia de renovación del DNI. ¿Me la alcanzás? No sé, estoy medio justo de tiempo, ¿verdad? Bueno, decime dónde vas a estar, paso yo, combinamos. Y pero me quedo sin el autógrafo. Bueno, tomá. Mirá, te lo diste lo mucho más lindo. ¿Eh? Bueno. Y tomá, y llévate un souvenir. Dale, pasá que está empezando. Gracias por venir, ¿eh? No, está bien. Ahí están, mira, son ellos. Entonces no tenés nada de cuero, ¿no? Ay, no, mi amor, te dije que no. Sí, quédate tranquilo. ¿Cómo están? Señor presidente. ¿Cómo está? Luz, nada. Él es Domingo Bluas, presidente de la fundación, y el señor Ernesto Arrañaga, hola, nada. ¿Qué tal? Bueno, vicepresidente. Nada. No sabíamos que tenías novia. Y mucho menos, nada, que era tan linda. Bueno, nada. Si ustedes tienen mala memoria, nada. Háganse cargo. Bueno, chicos, nada. Siéntanse cómodos, tomen unos tragos. Nada, pásenla bien. Muchas gracias, ¿eh? Ahora entiendo dónde te pegaron el nada. ¿Lo dije de nuevo? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Vienen para el evento? Sí. ¿Qué tal? ¿Vos sos Juan? Sí, Juan. Nada, yo soy Diego Valencia. Soy el productor de la tira de Mariano. Ella es Eliana, mi novia. Un placer y hola. ¿Cómo te va? Juan. ¿Perugia? Me suena. Sí, puede ser seguramente de La vida es un juego. ¿Vos no me llamaste el otro día? No, que yo recuerde, no. Juraría que sí. Sí, no, bueno, habrá sido otro, Juan Perugia. Diego, yo no sé si te comentó Marian. La idea es que yo me sume a la tira, en el papel del hermano menor. ¿Vos el hermano menor? Sí, ¿qué? No, nada. ¿Me está mirando el pelo? No, no. Bueno, pasen. Yo voy a ultimar detalles. Gracias. Hola. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Gracias por compartir conmigo este momento. Hoy estamos reunidos para ver un documental que retrata una etapa entrañable de mi vida y también del resto de mis compañeros de elenco, que deben estar por llegar en cualquier momento. Bueno, es una noche de infinitas sorpresas. Vamos no solamente a hablar del pasado, sino que también vamos a hablar del futuro. Es un inmenso honor, un gran orgullo, presentar a un querido actor, a un gran amigo personal,
y principalmente a un ser humano maravilloso, que además va a ser mi hermano mayor en una tira próximamente. Con ustedes, Mariano Martínez. Mariano, Mariano, vení, hacemos una primera foto como hermanos. No, bueno, después. Ok, después. Dale. Bueno, quería compartir con ustedes, con todos aquellos que se preguntaron todos estos años, ¿dónde estuve? Quería decirles que un actor nunca se va, sino que espera que termine el intervalo para volver a escena. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. ¿Emocionados? Seguramente sí. Les pido que por favor guarden algunas lágrimas porque ahora viene lo que todos esperan. La vida es un juego 15 años después. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El documento central de Chiche en Vivo hoy será La vida es un juego 15 años después. ¿De qué se trata? Muchos de ustedes, los que nos están viendo, recordarán con nostalgia aquellos años adolescentes. Era 1993, cuando en la televisión argentina transcurría el mayor fenómeno que se tiene en memoria en programas para adolescentes precisamente. Se llamaba La vida es un juego y ustedes seguramente se habrán apasionado con sus historias. Sin embargo, un día misteriosamente el programa salió del aire. ¿Cuál fue la verdadera historia de esta desaparición de La vida es un juego? Nunca se supo, nunca se dieron demasiadas explicaciones. Hoy, en Chiche en Vivo, vamos a ver la historia. La vida es un juego 15 años después. Veámosla. Año 1993. Millones de adolescentes sintonizaban cada tarde las aventuras de un grupo de jóvenes. La vida es un juego. Nunca me imaginé tremenda repercusión. No lo puedo comparar con nada porque creo que esas cosas se te dan una vez en la vida. Fue un éxito impresionante, era arrollador. No, era insoportable caminar por la calle. La tira juvenil revolucionaba la televisión argentina por su éxito y convocatoria. No, era una cosa constante. Era una especie de adicción del público de ver este programa. Los padres se sentaron con los adolescentes a ver este programa, La vida es un juego, porque traducía muchas cosas que pasaban en aquel momento. Hablábamos el mismo idioma que ellos. Hasta que en pleno suceso, un extraño incidente causó el levantamiento de la serie. Un incidente. No teníamos explicación. Fue un shock, primero. Una frustración. Sus protagonistas, hasta el día de hoy, se niegan a revelar lo que realmente ocurrió. Hay cosas que no se tienen que hablar. Hicimos un pacto los que estábamos ahí. Es como la gente que volvió de la guerra, ¿viste? No habla. Pero todos coinciden en que el responsable del hecho fue uno solo. Sí, no, fue Juan. Sí, hubo un problema grave con Juan. Él hacía el personaje de Paco. Para mí no tiene ningún sentido lo que hizo. El incidente que pasó con Juan. Bueno, bastante aburrido el documental. No era lo que esperábamos, así que ¿por qué no pasamos a algo mucho más emotivo? Que además nos está reuniendo a todos, que es la rifa. Solidaridad.
es el 59. Mariano, mirá qué caro. Mi hermano mayor. Vamos para acá. Vení, vení, vení. Me hiciste acreedor de un maravilloso juego, Mario. Sí, gracias, Roberto. Yo tengo el 59. Bueno, no, ya lo ganó Marian, dale, anda. No, pero así no vale, yo gané. Está bien, pero lo ganó él. Ya está, anda a sentarte. Dale, dale, Luca, por favor, anda a sentarte. Yo gané. ¿Tenés el 59? A ver. Sí, lo tenés. Tomá. Sí. No lloré. Tomá, es tuyo, te lo doy a vos. Lo vas a disfrutar más que yo esto. Dale, no llores más. No llores más. Aparte, hay que acordarse que los chicos son el futuro. ¿Sí? Bueno, ¿la están pasando bien? Divino. Bien, bárbaro. ¿Qué hacemos? Mañana nos podemos ver, paso por la productora, cerramos la cosa. Sí, avanzamos. No, ¿sabes qué pasa, Juan? Que estábamos hablando y que hubo un cambio de planes. Sí. ¿Con qué? Sí, bueno. Contale. Sí, bueno, Juan. Bueno, nada, mirá, yo estoy hablando con Jorge y, bueno, nada, casualmente él es actor y bueno, nada, pegamos buena onda y nada, me parece que da más con el physique to role del personaje y nada, quiero decir, nada, o sea, va a haber otras posibilidades. ¿Vos te das cuenta que decís la palabra nada todo el tiempo como un pelotudo? ¿Cómo? Nada. ¿En serio no te llevo? No, prefiero quedarme un rato solo. Te quiero decir una cosita. Escúchame bien, ¿eh? Al final del Imperio Contraataca, episodio 5 Star Wars, a Luke Skywalker le cortan la mano. En ese momento se entera que Darth Vader es su padre. A veces perder es ganar. Sorpresa. Te juro que estés acá es lo mejor que me pasó en toda la noche. Bueno, entonces no te pregunto mejor lo del evento, ¿no? Todo mal, sabía. Nada, no sé, me parece que no era una buena idea organizar un evento así. Debería aceptar que se me fue el tren, me parece. A ver, me parece que no podés pretender triunfar en el primer intento. Los dos sabemos que va a ser un camino difícil, ¿o no? Lo importante es que te pusiste en marcha. No. Sí, rescatá lo positivo. No está bien. No hay lugar para mí en este medio. Es muy duro. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Bueno. En principio, hace casting, probá en cine, en teatro, en televisión. Pero no te rindas. Mírame, nunca te rindas. ¿Y a vos cómo te fue en el cóctel? Bien. Ulises estaba bastante ocupado con sus colegas y bueno, me vine para acá. ¿Tú feliz con él? Obvio. ¿Qué me mirás? Nada, no sé, dije nada. Sí, si no, no estaría. Obvio. Luz, hay algo importante que yo te quiero decir. ¿Qué? ¿Estaba buena la música del cóctel? ¿Eso era lo que me querías decir? Y es importante la música del cóctel. Sí, estaba buena. Cuando me estaba yendo, empezaron a pasar música del carnaval carioca. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar cómo termina el carnaval carioca? Porque viste que es un enganchado de canciones brasileras, ¿no? Sí. Bueno, empieza con... ¿Cómo termina? Nunca escuché. Brasil. Na, 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 na. No. Después viene... Voce... Ah.
En la vida hay un momento para todo. Un momento para tener éxito y ser el centro de las miradas, y otro para saber alejarse. Un momento para decir lo que uno siente por alguien, y otro para el silencio. Yo creo que el momento de relanzar mi carrera está cerca. Una vez alguien me dijo, nunca te rindas. Creo que le voy a hacer caso. Intenté darle una mano a Juan, pero viste, cuando las cosas no se dan, no era el tiempo, no era el momento. Juan Perugia es un genio. Un artista que te hace Shakespeare o la revista, lo que quieras. Una vuelta veníamos caminando por Corrientes, venían Alberto, Martín y Rani. Rani le dice, Juan, tenés la mirada de Pacino. De Al Pacino, la mirada en Perfume de Mujer. La que hace decir, Juan no está listo para vivir solo. Es chico todavía. No tiene la madurez. Me encanta que Juan sea actor. Pero estaría bueno que también vaya a trabajar. Para mí, Juan es el hermano que nunca tuve. Sí, es mutuo. Para mí también ella es la novia que nunca tuve. La hermana que nunca tuve. Perdón, la hermana. Juan es un tipazo, un gran tipo. Pero nada, quiero aprovechar que esto llega a un montón de gente para decirles que nada, que tenemos un solo planeta y nada, está en nosotros cuidarlo. Si alguien puede hablar con Juan, si tienen el número de él, lo llaman, le piden el número del hospital de niños, de Coghlan. Así, a ver si puedo dar una mano.